Hola, hola, bienvenidas a un nuevo video. Mi nombre es Yali Briones y el nombre de él es Uriel. Oigan, venimos aquí a Lustopía, que está aquí en Paseo Santa Lucía, Fundidora, toda esta onda. No sé exactamente, es mi primera vez que vengo. Entonces, ¿dónde está Lustopía? Santa Lucía, ¿verdad? Para allá. Muy bien, entonces pues vamos a divertirnos un ratito. Y pues bueno, ok. A ver, ¿me ayudas, por favor? Sí. Dámelas. Y pues bueno, vamos. Vamos a ver. Sí. Y pues bueno, vamos a divertirnos un ratito y a distraernos, ¿vale? ¿$1? Sí. ¿Por dónde? Por aquí, ¿no? Sí. Pues ahí debe de decir. ¡Ahí está tu familia! Que ahí está la familia de Patito. Aquí se le llama el Paseo de Santa Lucía. Porque, está bonito. Porque el río se llama Santa Lucía. Sí. Me encanta de ser. Se quiso subir para tomarse una foto. Se cayó. Dale. Bueno, se resbaló. Ten cuidado. No. Hola, saluda a mami. Dile hola, mami. Hola. ¿Cómo podemos un agua? Sí, ahí está el agua. Okay. Vamos por el puente. Ahí va, ahí va. Oigan, ya ni les dije, es que estos boletos me los regalaron en mi trabajo. Yo pedí 6, pero nada más me dieron 5. Pero resulta que niños menores de 3 años no pagan, entonces Patricio y Uriel van a entrar gratis. Eso espero. Déjenme, voy sacando los boletos. Ahí está lo que sí puedes llevar y lo que no puedes llevar. A Lustopía. Así tiene acento Lustopía. Vámonos. Vente, Aldito. Sí.
esperando aquí viendo. No, no es nada ahí de nuevo. ¿60 pesos vale? ¿Para qué sirve? Para ver de ser si lo cojo. 30 pesos. ¿En serio? Muy bien. Aquí hay otro castillito. Ahí van entrando. Acá está. Regalos. Y el osito de Coca-Cola. Una casa enorme. ¿En dónde? Enorme. Está más para allá. Pero no sé si es en este carril o en aquel. Pues está enorme, así amo. Sí. El caballito, los regalos, y pues en sí son figuras pues con luces, sí. ¿Ya viste el caballo, hijo? ¿Ya lo vio? ¿Qué compraste? Un algodón de azúcar. Oigan, Aldo y Mauro se quieren subir a la rueda, pero yo le tengo miedo, Esteban también, mi mamá no se quiere subir. Y forzosamente mi mamá ya huyó. Mi mamá dijo, yo no, ya huyó. Y y forzosamente necesitan a un adulto, entonces, ay no, qué miedo. No, yo antes sí era muy extrema, ya no, gracias. Thank you.
Así le hacía, mi amor, el puente. Sí, ¿te mareaste? No, te caí. ¿Te caíste? Mamá, yo una vez. Sí. Sentía que se caía. Mira, no, si se puede cruzar. Se puede cruzar. No, nada. Está bien gacho. Amor. Pues ya se acabó el recorrido, ya nos vamos. ¿Y el túnel? Al túnel nada más entró Esteban, Aldo, Mauro y Patricio. Patito no cobraron. Ah, sí. Niños menores de 3 años no cobran, entonces muy bien. Nos salió bien. Pero bueno, ya. Ya nos vamos para el carro. Oigan, pues nos transportamos a Sam's. Pura calle, bien padre, ¿verdad? Aquí seguimos, ¿verdad, Duri? Dando lata. Oigan, venimos a ver si encontramos el rollo para envolver los regalos. Pues yo creo que sale más barato porque está en rollo. Entonces vamos a ver. Oigan, Patricio quiere esta casita, miren. ¿Cómo ven? ¿Se la compramos o no? Tiene un carrito, ¿verdad, mi amor? ¿Qué color es el carro, mi amor? Es azul. ¡Ay, es azul el carro, mi amor! ¡Qué padre! Y trae ahí los habitantes, la camita. Y todo bien padre para que se bañe. Oigan, vinimos a comprar de cenar. Ahí está Esteban. Ahí está Esteban. Ya saben, esos tacos que descubrimos y la verdad que nos encantaron. Perdón por el vidrio todo sucio, Estebancito. A ver si lo lavas, ¿ok? Pero bueno, ahí están. Tratando de matar el tiempo mientras le despachan a Esteban. Oigan, miren, Patricio le quitó las calcetitas a Uri. ¡Ay, oh, hermoso! Y yo disfrutando de sus piecitos. Oigan, pues ya ven que fuimos a comer al centro, fuimos a comer al Timón. Entonces, pues antes de eso estuve comprándole ropita a los niños. Yo ni sé ni para qué, mi chica, si aquí en Nuevo León va a ser un friazo. Hijo de su, de la fregada, la verdad. Miren, pues mientras mis hijos se dejen vestir iguales, pues yo los voy a estar vistiendo iguales. Miren, esto verde es para Patricio y para Uriel. Le compré a Patricio un pantalón porque él ya no tiene, la verdad. Como casi no les pongo mezclilla, pues ya, ya, ya no le quedan los que tiene. Y a Uriel, como no tiene chamarras, le compré esta en color azul y por dentro es así, amarillita con café. A Aldo y a Mauro les estuve comprando estas de manga corta. Me gustaron porque están fresquecitas, pues que les aguante para primavera, verano. Y arriba se van a estar poniendo estas. Son tipo como tela de gabardina. Están bonitas. A Aldo sí le quedó un poquito corta de la manga. Entonces no sé si se la vaya a dejar o la vayamos a cambiar. Son talla 10 las dos. A Mauro le quedó súper bien. Pero Aldo sí le quedó cortita, entonces no sé. Aquí tengo el ticket como quiera, por si hay que cambiar algo, pues lo cambiamos. Miren, yo me estuve comprando este vestido. Tiene aquí una abertura y tiene aquí esta vista, miren. No sé, yo creo que esto no me agrada tanto. No sé si cortárselo, quitárselo, pero así se ve. Me gustó mucho, la verdad.
Entonces, pero va a ser un friazo, mis chicas. Yo no sé por qué me compré esto. Pero bueno, a ver cuándo lo estreno, ¿vale? Me compré también esta faldita que es tipo piel. Obviamente no, ¿verdad? Es puro sintético. Ahí está, miren, está raboncita. ¡Ay, no, qué bárbara! Me hubiera comprado un pants mejor. Y también me compré este, miren. ¡Ay, no, hombre! Con este me voy a ver bien sexy. No, 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 no. Es que miren, este es un topcito, pero lo quiero para una blusa que tengo. Miren, es un top. ¿Se fijan? Yo no voy a salir hacia la calle, mis chicas, ni crean. Nada más que yo tengo una blusa que es transparente y siempre ando batallando qué ponerme abajo. Déjenme les muestro la blusita para que se den una idea de lo que hablo. Miren, esta es la blusita de la que hablo. Entonces, como es transparente, pues ya me pongo este topcito abajo y pues ya, súper bien. Porque la última vez me puse esta blusa con esta, miren. Pero esta no, mis chicas, o sea, esta es para dormir. Pero pues nadie lo notó, yo digo, o nadie me dijo nada. Entonces, miren, ¿se fijan? Esta es para dormir, entonces, pues por eso fue que me compré este topcito. Y también me compré esta falda, miren. ¡Ay, no, hombre, Yali! Voy a andar de lentejuela. Ahí está, miren. Bien barata, mis chicas, miren, 120 pesitos, 120 pesitos. Y me gustó, miren, el corte que tiene, ¿se fijan? Están así como onditas, se ve muy, muy bonita. Entonces, pues yo creo que me voy a poner esta con el topcito y esta. No sé, no sé, voy a ver. No lo sé todavía, pero ya saben, yo les muestro. Pero el dilema es también con qué zapatos. Tengo unos botines. Ah, oigan, les decía que tengo unos botines. Entonces, pues bueno, ya no sé si lo voy a usar con eso o a ver qué. O me pongo pants, una pijama. Ay, no, nada más. A mí se me ocurrió comprarme faldas y vestidos muy descubiertos. Y vamos a estar creo que a menos tantos. 0 grados. Ay, no, no sé. 0 o -3. Ajá. Ay, no. Qué horror. Pero bueno, mañana a ver si me pongo algo. Porque si Dios quiere, mañana vamos a hacer la costada del niño Dios. Que ahí está. Ay, no se ve. No se ve. Ahí lo tenemos. Ahí está. Ahí está el niño Dios. Entonces mañana va a ser nuestra la costada del niño Dios. Y pues vamos a ver qué me pongo. Yo creo que estreno algo. Vamos a ver, ¿ok? Primeramente Dios. Oigan, pero pues bueno, mis chicas, pues hasta aquí voy a dejar este video para que no se haga muy largo y no aburrirlas, ¿ok? Pero bueno, ya sabes, cuídate mucho, pórtate bien. Si te portas mal, me invitas y si Dios me lo permite, nos vemos en un próximo video. ¡Bye! ¡Adiós!